¿Sí están viendo la pantalla? Sí se visualiza. Bueno, empecemos con la clase del día de hoy. Por favor, apagarán los micrófonos para no tener interrupciones. Entonces, vamos a ver los tipos de evaluación curricular. Según Arnaz, la evaluación curricular es una tarea que consiste en establecer el valor del currículo como recurso normativo principal de un proceso de enseñanza-aprendizaje, para determinar la conveniencia de conservarlo, modificarlo o sustituirlo. En cambio, García define la evaluación como un proceso sistemático que valora el grado en que los medios, recursos y procedimientos permiten el logro de las finalidades y metas de una institución o sistema educativo. En cambio, por su parte, Díaz nos dice que la evaluación educativa es una tarea que consiste en establecer su valor como recurso normativo principal de un proceso concreto de enseñanza-aprendizaje para determinar la conveniencia de conservarlo, modificarlo o sustituirlo. También nos dice que es un proceso objetivo, continuo, que se desarrolla en espiral y consiste en comprobar la realidad, objetivos y estructuras del plan vigente con un modelo, de manera que los juicios de valor que se obtengan de esta comparación actúen como información, retroalimentación que permita adecuar el plan de estudios a la realidad o cambiar los aspectos de estas. También tenemos otro concepto que nos dice que la evaluación del plan de estudios es un proceso objetivo y continuo que se desarrolla en espiral. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Ya. Entonces, si nosotros nos vamos dando cuenta, aquí vamos viendo que cada uno de sus conceptos tiene algo en especial, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto de Arnaz nos dice que debemos establecer el valor del currículo como recurso normativo principal. Es una norma, ¿no es cierto? Algo que va a regir el proceso enseñanza-aprendizaje. Mientras que García nos indica, lo que sobresale aquí, es toda la parte de recursos y procedimientos que nosotros vamos a tener que evaluar para saber si cumplimos o no cumplimos con las metas de la educación, de una institución o de un sistema educativo. Entonces aquí evaluamos las finalidades y las metas. En cambio, en el otro relacionamos con un proceso normativo. Y aquí nuevamente Díaz lo establece como un recurso normativo. Y también nos va indicando que nos va a servir para poder mejorar los planes anteriores y con una retroalimentación poder cambiar los aspectos negativos de los planes curriculares anteriores. Entonces aquí dentro de las fases que va a tener o de lo que nosotros debemos hacer para realizar un plan curricular, una evaluación curricular, es delimitar lo que nosotros vamos a realizar, ¿no es cierto? Como ya habíamos visto, alguien puede solamente, por poner un ejemplo, realizar una evaluación de las materias del área de matemática si es que esta persona tiene su especialidad o su docencia o su carga horaria dentro de matemática. Si le ponemos a evaluar materias de química, tal vez desconozca totalmente si los contenidos curriculares están bien o están mal, ¿no es cierto?
Entonces ahí nosotros vamos delimitando qué es lo que queremos evaluar y cómo y qué conocemos nosotros para poder evaluar. La parte de operacionalización que habíamos hablado era determinar las variables que nosotros vamos a medir. Mientras que en la selección de instrumentos, nosotros vemos cómo medir las variables anteriores. Ya vamos a ver algunos ejemplos más a continuación. Entonces, los tipos de evaluación curricular se dividen en cuatro fases, o hay cuatro tipos. La evaluación curricular de fundamentación, en la cual evalúa el contexto. En este caso, podemos decir que nosotros vamos a evaluar si la carrera cumple o no cumple con el contexto nacional, con la pertinencia que tanto hablábamos el día de ayer. De la misma manera, también vamos a hacer una evaluación curricular del perfil profesional. ¿Qué es lo que nosotros esperamos obtener? ¿Qué es lo que deseamos llegar a tener? También una evaluación curricular de la organización. En esta parte, nosotros lo que vamos a evaluar nosotros es los procesos, tanto dentro de una evaluación interna, para poder medir la eficacia y la eficiencia de cada uno de los procesos que existen. Por poner un ejemplo, que un docente quiera pedir permiso por una calamidad doméstica, generalmente debería solamente dirigirse a su inmediato superior. Pero en cambio, si el proceso depende de alguien, por ejemplo, del rector o del regional, digamos, del supervisor regional, entonces ahí nosotros estamos haciendo burocracia porque es más complicado poder contactarse con el rector que con el inmediato superior. Pues ahí vemos que el proceso, si es con el rector, va a ser algo ineficiente y también no va a tener eficacia. Mientras que si el proceso, como el que les mencionaba, lo puede tratar de resolver o lo resuelve directamente el inmediato superior, el proceso es mucho más eficaz y mucho más eficiente, debido a que es mucho más fácil realizar dicho proceso sin tanta burocracia. Y finalmente tenemos la evaluación curricular de implantación. Aquí nosotros vamos a evaluar el producto. Vamos a hacer una evaluación externa. Esto es lo que les decía el día de ayer, que no es lo mismo yo tener profesionales que pueden ser excelentes profesionales, pueden ser los mejores profesionales del país, digamos en enfermería, en medicina, en arquitectura, en cualquier rama del conocimiento, pero si yo no puedo ingresarlos a que trabajen, si no puedo aportar o no puedo garantizar que ellos entren a trabajar o que haya plazas de trabajo para ellos, entonces simplemente no sirve la currícula que yo estoy realizando. O no existe cabida para tantos profesionales de esa misma área como conversábamos el día de ayer. Y nos ponía un ejemplo uno de sus compañeros de la parte administrativa, me parece que era la carrera. Entonces eso es lo que debemos nosotros es darnos cuenta que todo esto debemos cumplir. Ser una carrera pertinente, que el perfil sea completo, sea idóneo a lo que yo quiero tener. Que el proceso de evaluación curricular, de organización curricular, sea el idóneo, que sea eficiente y eficaz. Y que el producto que nosotros saquemos sea correcto. Por ponerles un ejemplo, digamos que yo estoy creando la carrera de ingeniería en telecomunicaciones. Y anteriormente a eso yo tenía ingeniería en sistemas, que son dos carreras totalmente diferentes. No tienen mucho que ver entre las dos. Entonces yo entre las dos carreras lo que hago es les digo a los estudiantes de octavo semestre, de noveno semestre, les digo, ¿saben qué? Si quieren graduarse de ingenieros en telecomunicaciones, manden un oficio, se cambian un semestre, hacen sus prácticas profesionales y su tesis y se gradúan de ingeniero en telecomunicaciones. ¿Ustedes creen que va a ser eso correcto? ¿Sí o no?
Prendan nomás los micrófonos. No. No, no es cierto. ¿Por qué razones puede ser? No. Porque los conocimientos que adquirió anteriormente se relacionan con el estudio, o sea, la carrera específica, y de pronto cambiarse a último año o último semestre genera otros conocimientos. Entonces yo considero que no. ¿Verdad? No tendría ni conocimientos ni de la una carrera ni de la segunda carrera, ¿verdad? Entonces eso claro. no es idóneo para los profesionales que nosotros deseamos formar. O lo mismo en bachillerato, digamos que usted está estudiando un bachillerato físico-matemático y el último semestre le ofrecen que se cambie a químico-biólogo, pero no tuvo toda la formación del bachillerato, ¿verdad? Entonces es imposible que usted pueda llegar a tener todos los conocimientos necesarios que necesita para poder establecer si simplemente le están cambiando o llenando los huecos. O por ponerles otro ejemplo, digamos que yo tengo la carrera de filosofía y con ese currículo hago graduar con título de abogado. También estoy en otro contexto, ¿no es cierto? El proceso organizacional curricular no corresponde la malla a lo que yo quiero enseñar. Entonces eso siempre debemos tratar de establecer de manera correcta el currículo que nosotros vamos a utilizar para hacer que los profesionales que nosotros estamos formando o los bachilleres que nosotros estamos formando lleguen a tener una currícula correcta, los conocimientos necesarios tanto para su vida profesional como para la parte curricular en el momento de la evaluación, ya sea de nuestras carreras o de nuestra parte de la currícula de los colegios. Entonces, ¿qué significa esto de la eficiencia que hablábamos anteriormente? La eficiencia es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. Es la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. Entonces, si nosotros disponemos de los recursos necesarios para poder dar esa currícula, estamos bien. Como por poner un ejemplo, digamos que tengo tengo unos 10 abogados para dar clases en la carrera de filosofía. ¿No cumplo o no cumplo con los requisitos para dar, para formar? El micrófono, por favor. Entonces ahí, yo lo que hago, no estoy cumpliendo en ese momento con los requisitos que yo necesito, ¿verdad? No estoy cumpliendo con la planta docente si no tengo las personas idóneas para dar esas materias. Y en cambio, la eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera o que se desea para la realización de una acción. Entonces, es eficaz si yo formo ingenieros en telecomunicaciones, por poner de ejemplo, y salen las personas con que yo he formado con todos los conocimientos necesarios para poder ejercer dicha carrera. Que no les falte en el momento que estén realizando sus obras o realizando inspecciones, que no les llegue a faltar los conocimientos necesarios. Entonces, esa vendría a ser la eficacia, que nuestra currícula sea la necesaria, que esté bien establecida para dar los conocimientos necesarios. Y la parte de la eficiencia es tener el personal idóneo para que pueda impartir las materias de nuestra malla curricular. Porque yo puedo tener la mejor currícula, pero si no tengo los docentes que conozcan de las materias que yo deseo que se impartan, nunca voy a poder dar una educación de calidad, ¿sí? Eso debemos tomar mucho en cuenta. Por ejemplo, alguien del área de la rama de ingeniería, por más que desee, no va a poder tener conocimientos necesarios por poner de historia o de geografía. Entonces, son ramas muy diferentes. O así tenga los conocimientos necesarios, su título no lo habilita para poder ejercer
de esa manera o no, o dar la docencia en esa área, por poner un ejemplo. Si me permite, máster. Sí, lo escucho. Sí, esto pasa prácticamente en los distritos, porque lamentablemente cuando hacen los debidos cambios que supuestamente ellos manifiestan o tal vez algún docente haya ganado algún concurso, ellos por llenar esa plaza mandan por mandar a los docentes que sin saber qué especialidad es. Usted habla prácticamente de las asignaturas de cultura general. Yo le pongo esto en música. Por ejemplo, una compañera se fue ganando concurso a Quito, compañera que dictaba la clase de instrumento de violín. Y prácticamente nos quieren mandar un docente de piano. ¿Qué hacemos? ¿Cómo el profesor de piano que quieren mandar enseñaría al estudiante de violín? Son cosas así que y son injustas prácticamente y que no cumple prácticamente el perfil de la institución. Y lo mismo se da dentro de los estudiantes. ¿Qué es lo que hacen los de señores del distrito? Sin ofender prácticamente a ellos. Pero hay que decir las cosas claras que pasa. Y creo que en algunos colegios también ha de pasar esto. Que por llenar tal vez tal o cual curso paralelo, no, váyanse allá. Pero nosotros cogemos estudiantes de octavo. Octavo, noveno, décimo, que ellos ya comienzan con la música. Y mandan a un primero de bachillerato. Entonces yo le vería, ¿con qué bases? ¿Con qué fundamentos? El estudiante va a seguir en primero de bachillerato, toca totalmente nivelarle, el docente toca hacer un esfuerzo bárbaro para poder nivelar, y eso no debe pasar. Entonces, yo sí, todo esto, yo veo, o sea, alguien que entienda, que sepa de la cuestión esta de currículo, tendría que estar dentro del distrito, para que de ahí ellos nos ayuden con cada una de las necesidades. Eso es, máster. Exactamente, como conversábamos también el día de ayer. Uno en el momento de realizar el diseño curricular no tiene que pensar en el bien de una persona, en el bien propio, en el bien de mis amigos, sino pensar en sacar profesionales buenos y coherentes. Yo, por ejemplo, por digamos, una persona por llenar a sus amigos en las materias, puede poner los perfiles de esas personas sin que ni siquiera tengan los conocimientos necesarios. Pero ahí, ¿qué calidad educativa puedo yo brindar a mis estudiantes? Ninguna. Es como lo que usted nos dice. Aunque en el perfil de educación puede sonar muy, muy similar, porque vendría a ser un docente del área de pedagogía, de las artes o cosas así. Entonces, ahí nosotros debemos tratar de establecer estas situaciones. No se me escucha. Se le cortó. ¿Sí me están escuchando? Se me fue el internet. Se le cortó un momento, no sé si era el internet suyo o sí, mi internet es del profe, sí. Estamos ya escuchando. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, se visualiza. Sí. Sí se visualiza. Sí. Ya. Gracias. Entonces, ya abajo yo esto y así continuemos. Bueno, como estábamos conversando, a veces uno pone los perfiles de acuerdo para llenar las necesidades con los perfiles de un amigo, pero esto es hacer un daño al estudiante. Y aparte de eso, como usted nos dice, querer mandar un profesor de piano para dar clases de violín, tal vez pueda llegar a ser un poco justificado por la parte del diseño curricular, porque tal vez el docente tenga un título de docencia musical o de un título en el área de música,
pero no se especifica que su especialidad es piano o su especialidad es violín. Entonces ahí puede surgir una confusión. Tal vez sea un error de mala fe, que es muy distinto a yo tratar de poner, digamos que de piano, un profesor que tenga un título de ingeniero ambiental, por poner de ejemplo. Ya porque el señor sabe bastante tocar el piano, se ha distinguido como pianista, pero no tiene el título de docencia en el área de ¿cómo se llama? Ya se me fue. Por no tener el título de docencia en esa área, no puedes llegar a dar una clase, no puedes llegar a ser pertinente para dar esa clase, por más que tenga los conocimientos. Pues digo, tal vez en el sentido que usted nos manifiesta sea un error de buena fe, en el sentido de que tal vez el título de los dos docentes haya sido en pedagogía musical, en pedagogía de la música. Entonces ahí se puede tal vez decir por desconocimiento ya de la especialización. Tal vez uno no sepa y haya mandado mal. Sí, es que en esta situación, o sea, hay en el distrito prácticamente ellos, con tal de mandarle el docente, no es, pero ahí está el profesor, dice que va a reemplazarle, pero en cambio no cumple los perfiles. Los perfiles son muy importantes para eso. Entonces, cada docente que nosotros tenemos, cada compañero, tenemos con especialidades. Por ejemplo, un profesor da saxo, otro trompeta, trombón, clarinete, piano, violín. Entonces, todo eso prácticamente nos tiene que ayudar en la interpretación, pues. Entonces, cada quien tiene su figura profesional. Entonces, no podemos invadir prácticamente lo que es piano, un profesor de piano que vaya a dar violín. Entonces, es prácticamente lo que no comprenden en el distrito. Con tal de llenar eso, entonces, ¿qué vamos a hacer con esos estudiantes? Vamos a hacer prácticamente un fraude, prácticamente. Se le cortó la comunicación. Entonces, lo que les decía, o sea, siempre también, y eso le digo a nivel general, la especialidad de música, siempre hay muchas necesidades con tal o cual perfil dentro de los docentes. Entonces, ahorita tenemos un déficit dentro de los docentes de violín. No existen docentes. ¿Por qué? Porque se acabó prácticamente lo que eran los institutos, por ejemplo, el Conservatorio de la Merced. Ahorita ya no sacan, como es, docentes con especialidad violín, así, en instrumentación. Entonces, eso se acabó. Entonces, todo eso sí percute bastante a nuestra especialidad, lo que es la música. Y, por ejemplo, tal vez, digo, no aseguro, en cultura general, se puede dar, pero como usted dice, de acuerdo al perfil. Y ahí no se puede nomás decir muy bien un docente de matemáticas que vaya a dar ciencias sociales. Se puede dar, pero no con mayor facilidad, no con mayor precisión de la asignatura. O uno de ciencias sociales ir a dar matemáticas. Se puede dar, sí, pero en la parte básica, no, por ejemplo, en hasta un séptimo o un octavo tal vez, pero ya dentro de un bachillerato, creo que ya debe ser un especialista mismo. Es correcto, debe ser un especialista el que dé ese tipo de materias. No cualquier persona, porque no puede llegar a tener los conocimientos, o puede tener los conocimientos, pero no es correcto dar ese tipo de materias diferentes. Dar algo que uno no está preparado con los títulos, porque los títulos es la única forma de respaldar la formación. Porque digamos en el distrito o en el CEACES, usted manda una persona, le está dando matemáticas a un ingeniero en telecomunicaciones, como el TRIEN en telecomunicaciones. Y dice, pero ¿y por qué no puso matemáticos si había carpetas de matemáticos y no pone a dar?
aunque tenga los conocimientos necesarios, pero no le compete dar ese tipo de materia. No sé si me pueden esperar unos 10 minutitos que justo me acaban de llamar del trabajo a una reunión de emergencia. Sigan, hombre. Yeah. Tenemos un plazo de unos 10 minutos. Tómese el tiempo necesario. Es con el rector. Y... sí, doctor. No se demorará más de 2 horas nomás. Vaya nomás, doctor. Vaya nomás mientras nosotros hablamos acá de las tareas. Disculpe la molestia. Tranquilo, tranquilo, doctorcito. Ya regreso entonces. Le esperamos nomás. Yo no voy a hacer esa evaluación. Compañeros, en clase. Compañeros, buenas noches. Hablemos despacio, compañeros. Sí. Mientras vamos el compañero, buenas noches, hablemos de la tarea. Mientras el docente tiene su reunión, yo quiero hacer un comentario respecto a lo que decía nuestro compañero de la Escuela de Artes. Hay una situación que a veces en los distritos no toman en cuenta. Pueden tener la misma formación musical, pero en cambio la especialidad en cuanto a violín y piano son distintas por la técnica que se utiliza. Entonces, para enseñar a un estudiante violín, tiene que ser un docente propiamente de violín porque hay una técnica específica para esa enseñanza. Y como en el distrito, yo la vez anterior comentaba, que los docentes en el distrito, los que trabajan ahí, no tienen la formación en cuanto a el aula, o sea, saber cómo manejar la experiencia que se da en el campo. Lo que ellos son más teóricos, entonces creen que porque tiene el título de música ya puede dar cualquier clase de música. Puede enseñar violín, pero en cambio ya a nivel técnico no. Igual un profesor de guitarra, igual un profesor de piano, de flauta. Son técnicas distintas. En la flauta tiene que saber técnica de respiración, de cómo utilizar la boquilla de la flauta, poner la embocadura. En lo que son instrumentos de viento igual, en lo que tiene que ver el piano igual, la posición de las manos. O sea, todo es distinto y a veces eso no entienden en el distrito. Otra cuestión también es la manipulación que se da a nivel de administración en cuanto a los puestos. Yo recuerdo cuando hubo el concurso en la Universidad Nacional de Loja, y digo con específicamente en el área de música, la carrera de música, pedían para el cargo de profesor de guitarra, ponían específicamente con título en administración de empresas, con especialidad guitarra. ¿Por qué? Porque ya tenían un docente ahí que tenía título de administración de empresas y también era graduado en guitarra en el conservatorio. Entonces prácticamente le hicieron el perfil para él. Entonces esas situaciones son las que se dan en el sistema educativo. Lamentablemente el sistema que tocó vivir obligaba a veces para llenar los puestos a ubicar a docentes que no eran del área, pero ahí lamentablemente los docentes no nos pudimos levantar y poder poner un alto para evitar de que pongan a docentes de carreras que no eran afines a dar materias que no correspondían, porque con la amenaza de que si no coge pues se va afuera, tocaba, y ese es el problema que se está dando ahora. Ahora miren, por ejemplo, ¿cuántos maestros de los que estamos aquí tienen la elegibilidad y no pueden ejercer la profesión? ¿Por qué? Porque hay 30.000 estudiantes que están, docentes, perdón, que están a la espera de un puesto, y dudo mucho que hayan 30.000 vacantes. Y hay tantos docentes que van perdiendo su elegibilidad porque pasan los años y no les asignan el nombramiento. Todas esas situaciones son las que se están dando. Lamentablemente se trató de hacer algo bien y los puestos, muchos fueron entregados a dedo. Muchos docentes tuvieron que pagar para poder acceder a una vacante que legítimamente les correspondía porque ganaron el concurso, y otros que no lo hicieron así. Todas esas situaciones son las que nos tienen con esa complejidad ahora. Lamentablemente también los perfiles que se deben seguir en las instituciones educativas no se los está manejando. Como les comentaba, los conservatorios deberían escoger a estudiantes desde pequeñitos para que estudien ahí, se eduquen ahí y sean profesionales de la música, pero la gran mayoría de los que están en los conservatorios no ejercen la profesión de música. La tienen, al principio van al conservatorio porque es interés de los papás de que vayan al conservatorio. Yo siempre les he dicho, si quieren que su hijo aprenda un instrumento, pónganlo en una academia. Y dejen el conservatorio para las personas que sí quieren ser músicos, que sí quieren ser profesionales en esa área. El problema es que no son muchos. Y les hablo de la realidad de acá de Loja, que para ingresar a primer año es difícil escoger un cupo para primer año. Se pelean por creo que son 200 cupos que hay, y van como 600 a pedir cupo. Y luego entran a primer año y terminan graduándose 10, exagerando les digo 10, y de los 10 ni la mitad ejercen la profesión.
La mayoría no ejerce. ¿Por qué? Porque tienen otra profesión, se dedican a otros y lo cogen como hobby. Entonces, el problema también que se da. En el sistema educativo regular también pasa cosas parecidas. Nos obligan a maestros a dar materias que no nos corresponden. Por también el mismo hecho de la culpabilidad de las universidades que ejercen y dan materias o profesiones que no van a con la matriz productiva que tiene el país. Mire, yo la vez pasada hice un estudio sobre las carreras aquí en el país. Les decía, administración de empresas es la carrera más, más saturada del país y siguen ofertando a las universidades. Por eso ustedes métanse, claro que hay puestos de trabajo para eso, pero no van para la mayoría para gerentes, van para cajeros, van para gente que tiene que ver con ventas, pero no van para los puestos que supuestamente estuvieron para gerenciar una empresa. ¿Ya? Y ustedes vean, hay trabajo, sí, pero el sueldo, ¿cuánto es? 400, 300, porque son bajísimos. Pero en cambio hay otras carreras que no van, que no hay cupo, o sea, mejor dicho, no hay estudiantes que quieran seguir esas carreras y son escasas. Y cuando usted ve, cuando en los concursos ponen sueldo $2,000, $3,000, ¿por qué? Porque nadie se presenta. Repite, por favor. Dígame. Bueno, muchas gracias, compañero y compañeros. Quiero también recalcar un puntito en lo que dijo el compañero hace ratito, que ciertamente estamos en este sistema tan, ¿cómo se puede decir? En un sistema educativo con tanta decadencia, porque realmente ahora la calidad educativa se la ve como presunción, o se la ve mal, mientras que se conforma en la mayoría con la mediocridad, entonces ahí estamos todos felices. ¿Por qué digo esto, compañero? Porque precisamente el sistema corrupto de nuestro sistema educativo nos lleva a eso y nos ha llevado a eso. Mire cómo se está hablando precisamente de los perfiles profesionales. Y muchas veces de decir, bueno, en la básica, que pongan nomás cualquier profesor. Lo importante es que tengan profesor y que tengan qué hacer. Pero mis compañeros queridos, yo les digo que en ese sentido, por eso la educación está de mal en peor. Porque las bases que son inicial, básica, básica elemental, básica media y básica superior, ponen los profesores, no los que realmente tienen que estar. Nosotros en la institución donde yo trabajo y en algunas instituciones se ha visto que los profesores de informática llegan a dar a básica, a cuarto, a quinto, a séptimo de básica, cuando ellos ni siquiera tienen la idea de lo que es manejar la pedagogía en las 6 o 7 áreas que nosotros trabajamos. Entonces, viene ahí el problema. Pasan los chicos sin ni siquiera, ustedes han de ver, no sé si solo sea en mi caso, pero yo he visto, yo soy maestra de séptimo. Llegan mis niños a séptimo y lamentablemente no pueden ni siquiera escribir bien. Ponen huevo con G, con B grande, porque dice que se los trauma si uno les corrige las faltas de ortografía. ¿Por qué? Porque el miedo a la denuncia. Ay, es que el papá me va a hablar, es que me van a denunciar, es que esto y este otro. Y yéndonos al perfil, un profesor de informática, yo sé que tiene su preparación, yo sé que está muy bien preparado en su rama. Pero como lo ponen a dar cuarto, quinto, sexto de básica, y se habilita, todavía encima de eso se habilita a trabajar en todas las áreas, porque del distrito así lo mandaron. Ahora, aquí nosotros podemos analizar toda la noche y todo el año y todos los días un montón de cosas, pero lamentablemente les aseguro que nuestra voz no llega a quien debe llegar. Y una cosa es el querer ser y otra cosa es el ser. El querer ser es todo lo que nosotros anhelamos aquí, pero el ser es la triste realidad que nosotros vivimos en las aulas. Esto de la etiqueta. Entonces, compañera, hay una situación antes de seguir avanzando y creo que es interesante que sigamos conversando nosotros para hasta que llegue el maestro. Yo quiero pedirles de favor algo, creo que es obvio y que debemos de ser conscientes nosotros como maestros. Estamos cometiendo los mismos errores que los estudiantes y a veces nos molesta cuando se les dice que hagan silencio y no lo hacen, cuando se les pide que por favor se comporten y no lo hacen. Acabamos de ver, no sé qué compañera tenía el micrófono abierto y le escuchamos claramente cómo hablaba malas palabras, creo que hablaba con otra persona y se escuchó clarito lo que decía. Entonces yo sí les ruego, por favor, los maestros insisten que por favor tengamos silenciados los micrófonos y no lo hacemos, o nos olvidamos o nos descuidamos.
¿ya? Y escuchamos las conversaciones de algunos compañeros que están atendiendo la clase y están haciendo otras actividades. Entonces, sí les ruego, por favor, compañeritos, recuerden que estas clases están siendo grabadas, ¿ya? Y van a estar ahí y las vamos a tener y se va a estar repitiendo esa situación. Entonces, sí seamos conscientes de esa situación. Eso nomás. Continúe, compañera. Gracias. Muchas gracias, compañero. Y bueno, lamentablemente así es, compañeros. Muchos de los perfiles profesionales que hay en las instituciones, igual se llenan las vacantes. Y no es que uno sea egoísta con los compañeros, no. Pero sí es bien fundamental, compañeros, que, como dice el dicho, zapatero a tu zapato. El maestro de inicial tiene que ir a inicial. El maestro del DC tiene que ir al DC. El maestro de matemáticas a dar matemáticas. Pero nosotros mismos permitimos, porque cuando tenemos otro título y nos mandan a dar, entonces decimos, bueno, con tal de trabajar, déme nomás, yo ahí estudio, ya esto, ya me habilito. Pero en realidad, si nosotros mismos nos respetáramos en nuestro puesto, en nuestro cargo, en lo que hemos estudiado, lucháramos y nos uniéramos todos, ¿no? Porque aquí no se trata de uno, sino se trata de que todos pudiera gestión, pero sabemos que el sistema corrupto de nuestro país no da para, y les aseguro que no da, no va a dar tampoco, porque sigue habiendo el mismo compadrazgo, el mismo balanqueo, la misma situación, y lamentablemente, como les decían de antes, el querer ser es una cosa, pero el ser en nuestro país, en nuestra realidad, es una totalmente distinta. Eso nomás, compañero, muchas gracias. Sí, compañera. Sí, compañera, yo para, no sé si me permiten. Sí, siga nomás. Luego... Ya, estamos con el máster ya mismo ahí. Sí, una parte, yo no estoy muy de acuerdo con lo que acabó de decir la compañera, de que hay maestros que son de informática o de computación y van a dar matemáticas en las escuelas. Bueno, es el caso mío. Yo soy ingeniera en informática y estoy dando matemáticas en séptimo grado. Pero la verdad, yo lo hago mejor que los que tienen vocación o los que tienen su título o los que se graduaron en matemática. Yo utilizo técnicas de metodologías, de herramientas digitales, y la verdad yo lo hago bien mi trabajo. Entonces, en esa parte sí, no estoy de acuerdo. Si eso lo hacen en su institución, pues allá en su institución, ¿no? Pero sí habemos docentes conscientes del trabajo que realizamos y lo hacemos bien. Eso nomás será, compañeritos. ¿Cómo están? Ya volví. Acotando a lo que dice su compañera recién, una cosa es saber dar las materias, tener la metodología, pero muy diferente es cumplir con el perfil para poder dar esas materias. Así en el caso de que no haya un docente con el título de matemática, ahí puede dar a alguien que sea afín, que tengan los conocimientos similares o necesarios para poder dar esa cátedra. Pero no se puede dar el caso de que se llegue a una titularidad, por poner un ejemplo. No pueden llamar a un concurso de méritos y oposición para matemática si usted tiene con títulos de ingeniería en electrónica, de ingeniería en sistemas, de ingeniería en cualquier área. No se puede llamar de esa manera porque los títulos no son afines. Y según lo que establece, a lo menos en la educación superior, el reglamento de acceso a la docencia de concursos de méritos de oposición, establece que el título, tanto el título de tercer como el de cuarto nivel, deben ser en el área motivo de concurso. Entonces, por ponerles un ejemplo, si yo llamo a un concurso de méritos de oposición en una universidad, para cubrir una cátedra del área de telecomunicaciones, pues ahí se pone campo amplio, ingeniería, industria y construcción, campo específico, ingeniería y profesiones afines, campo de, y el más pequeñito, no recuerdo este rato el nombre, ahí se pone telecomunicaciones, y eso es lo que se pide para llamar al concurso de mérito de oposición. Usted puede... Por ejemplo, saber más telecomunicaciones que un máster en telecomunicaciones, por ponerle un ejemplo. Pero no puede participar en esa plaza de concurso porque sus títulos no le habilitan para ese concurso. Entonces, eso es la diferencia. Una cosa es saber, conocer, dominar las materias, tener la metodología, tener los conocimientos necesarios. Pero otra cosa muy diferente
es llegar a tener el perfil para poder ocupar esa cátedra. Son cosas diferentes. Yo puedo tener la capacidad para poder dar esa materia, pero otra cosa diferente es cumplir adecuadamente con el perfil. Porque yo le pongo un ejemplo en qué es lo que hace el CEACES. El CEACES le dice, a ver, mándeme los perfiles de sus docentes. Dice, en química está dando un ingeniero ambiental. En matemática está dando un ingeniero en electrónica. En tal materia está dando otro profesional de otra área. Entonces dice, pero ustedes ni la planta docente cumplen. O sea, su planta docente no tiene los títulos afines al área. Entonces ahí es lo que al hacer la evaluación curricular, la evaluación de la carrera, se dan cuenta que no están cumpliendo con los términos, con las situaciones que uno va teniendo. Entonces eso es muy importante también, primero el tratar de cumplir con los requisitos. Es por eso que en el área del Ministerio de Educación es lo que nos pide. Si no tengo título en educación de tercer nivel, me piden que aunque sea una maestría en educación. Porque no es lo mismo una persona que se ha formado 3, 4 años, 5 años en la parte docente a que una persona que no tiene esos conocimientos de pedagogía. Es por eso que nos piden y nos exigen que si uno tiene un título de ingeniería o de esas áreas, sacar la maestría en educación para solventar la parte pedagógica. Eso es lo que nos falta en realidad, porque no tenemos una instrucción formal. La instrucción formal se refiere a cursos, o mejor dicho, la instrucción formal se refiere a títulos. Yo puedo tener muchos cursos de muchas horas, pero eso es muy diferente a tener una instrucción formal a un título que me habilite, un título que diga que yo sí tengo los conocimientos necesarios para poder yo ejercer esa docencia en esa cátedra que a mí me han solicitado. Entonces, esa es la diferencia. O sea, yo puedo tener los conocimientos, pero si no tengo el título, no soy pertinente para esa materia. Pero existen las salvedades que si no existen otros perfiles, yo puedo dar esa materia. Por ponerles un ejemplo, en un concurso de méritos de oposición puede presentarse una persona que sea ingeniero químico, máster en química y PhD en química para una partida de docencia en el área de química. Docencia en el área de química de tercer nivel. Y se presenta, por otro lado, un recién graduado de una licenciatura en ciencias de la educación, profesor de enseñanza media en química y biología. ¿Cuál piensan ustedes de los dos el que gana el concurso? ¿Alguien me puede? El que recién es profesor en química y biología, aunque no tenga PH ni nada por el estilo. Exactamente. Gana el concurso porque tiene el título en el área. Así de simple la situación. Es por tener el título. Porque el título no es algo opcional. Es un requisito primordial para poder yo presentar, para poder yo ejercer, para yo llegar a la titularidad. Es por eso que nos están dando la salvedad de la ley de educación, que si tenemos una maestría en el área de educación, sí podemos ejercer esas materias. Eso es en la parte del Ministerio de Educación. Pero en cambio, en el área de las universidades, se debe tener la maestría, el tercer nivel y el doctorado en la misma área del conocimiento. Y por ejemplo, ustedes de ingeniería en sistemas, tienen que tener en TICS, en tecnologías de la información y comunicación, su maestría y su doctorado. No puede desviarse de esa área, porque no es como antes que, bueno, yo saco una maestría en un MBA y hace administración. No es lo mismo 2 años complementarios, 2 años de conocimientos específicos de un área de la administración, a que una persona que se formó 5 años en el área de administración, ¿sí? Máster. Usted tiene otro tipo de conocimientos. ¿Le escucho? Sí, me hace recordar algo que hace tiempo se generó que
se pedía que se equiparen o que los docentes que no tenían título en el área se preparen, les dieron un tiempo prudencial. Hubo un caso de un colegio de acá de la provincia de Loja que, como antes se salían de bachilleres y como faltaban docentes, se quedaban los mismos alumnos que eran bachilleres, al mejor estudiante lo ponían de profesor. Luego se dio el caso en este colegio que el profesor de matemática no quiso seguir estudiando, como tenía nombramiento se quedó como bachiller. Y el conserje que se siguió estudiando y sacó título, se graduó de docente cuando estaban esto con esta reubicación y todo eso, se iba a dar el caso que el conserje iba a pasar a ser docente. Y el docente, como no tenía título, le iba a tocar a pasarse al puesto de conserje porque no quiso seguir estudiando. Y esa es la situación, que la formación es fundamental. También yo siempre he pensado que hay varios tipos de docentes. El docente que nace con la vocación para ser docente, se forma como docente, se sigue preparando como docente en continua capacitación y le gusta ser docente. Ese es el docente de vocación y de formación. Pero hay el docente que por las casualidades de la vida, tuvo la oportunidad de trabajar en el magisterio y a pesar de que no era de la especialidad, empezó a dar la materia y se dio cuenta que tenía vocación, que su verdadera vocación era ser docente. Entonces se preparó, entró a la universidad, sacó el título de formación y sigue siendo docente y le gusta ser docente y se sigue preparando. Pero en cambio hay el docente que no le gusta ser docente, que se preparó porque no había más la carrera, se metió a seguir docente, no le gusta ser docente, no se prepara para trabajar y es generalmente el docente que genera problemas y dificultades en la educación. Eso nomás. Gracias. Profesor, permítame. ¿Alguien más su punto de opinión? Sí, le escucho. Permítame. Yo este año me decepcioné tanto que la institución donde yo trabajo entró una odontóloga como profesora parvularia para el inicial. Yo no creo que en el concurso haya habido solamente odontólogos, ingenieros, como para no haberlo ganado una parvularia. Me sorprendí tanto que era una odontóloga la que ganó el concurso. Eso me decepcionó tanto. Y bueno, lo bueno es que ahora les dan que hagan su maestría para que pues, su nombramiento definitivo lo puedan validar. Si no, en tanto 2 años o 3, ya le dan un nombramiento ocasional nomás. Tiene otro nombre, pero algo así como ocasional. Pero que ella ganó el concurso, una odontóloga, y está dando el inicial como parvularia. Sabiendo que tal vez, no sé cuántos concursaron, pero ella ganó, la odontóloga. La odontóloga es profesora de inicial. A mí, yo respeto mucho a todos los profesionales, pero no me parece que una persona de otra rama vaya a dar a niños tan pequeños. Muchos se confunden, creen que porque son muy pequeños, pues cualquiera les puede dar clases. Cualquiera los puede formar, no es así. Es lo más difícil del mundo. Están equivocados. La parte más pequeña, los de inicial, son los niños que tienen su coeficiente intelectual en formación, recién. Esa parte lingüística que hay que desarrollar es lo más difícil y delicado. Entonces yo no sé cómo van a cederle a una odontóloga que no tiene, perdónenme, pero yo respeto a todos los profesionales, pero no tiene nada que ver una odontología con la pedagogía, con la docencia. Es lo que yo quería decir. Si me permite, magíster, por favor. Magíster, si me permite. Aló, buenas noches. ¿Qué le fue la señal? Siga nomás, compañero, el profe se ocupó. Ah, ya. Bueno, compañeros, realmente el criterio de ustedes es muy respetable y definitivamente hay cosas que no se pueden aceptar. Pero sí, en los sitios de trabajo donde ustedes están, no se vayan cumpliendo con lo que estipula la ley. El momento en que se hacen los distributivos, normalmente nos exigen que pongamos de acuerdo a los perfiles profesionales. Si no hay docentes en ese perfil profesional, hay que dejarlo vacante para que el distrito nos ayude con docentes que estén dentro de ese perfil profesional.
los hablo yo desde la ciudad de Quito. Acá, definitivamente, no hay un docente que diga, al menos en mi institución, que diga que está en otra especialidad. A todos se les ha puesto dentro de la especialidad. Ahora, normalmente, cierto es de que en los concursos de méritos y oposición hay docentes que han ganado concursos que posiblemente no sean muy afines a su especialidad. Pero resulta que, como decía el magíster, hay gente que tiene convicción, hay gente que tiene destreza, hay gente que tiene experiencia, pero normalmente no por su título no va a poder ejercer. Entonces el ministerio dio la oportunidad de coger a ese tipo de profesional y les dio un tiempo para que se preparen, para que saquen su título dependiendo de tercer nivel, de cuarto nivel, y se ubiquen en donde es. Entonces, vean, compañeros, no hay que satanizar las cosas tampoco. Yo pienso, ¿no? Hay buenos profesionales. Yo conozco excelentes profesionales que posiblemente, sin ser, sin un título justo de la especialidad, pero lo han hecho las cosas muy bien. No hay verdades absolutas. Hay excepciones, que también hay de los otros que no hacen bien su trabajo, hay de todo. Pero aquí no podemos generalizar, ¿no? Entonces, yo pienso que hay una ley de educación y que hay que seguirla, que hay que hacerla respetar. Y ustedes, si son autoridades en sus instituciones, respetarlas. Y si no son autoridades, solicitar al rector, a la rectora, a quien sea, que por favor se respeten los perfiles profesionales. De ahí todos sus criterios son válidos, mis compañeros. Gracias por permitirme participar. Buenas noches. Magíster, ¿me permite la palabra? Hable nomás si el magíster está ocupado. Buenas noches, compañeras. Sí, estoy escuchando, solamente que se me perdió la pantalla para activar mi micrófono. Estaba buscándole, no me asomaba. Y les estoy escuchando muy atentamente. Sí, lo que decía la compañera es una realidad que se está dando, y yo creo que dentro de lo que hablamos de la zona entre lo que es Loja, Zamora y El Oro, se está dando algo que sí sorprende a muchos docentes. Es verdad que todo profesional merece su respeto, pero sí, como docente, le digo que yo trabajé 17 años por un contrato donde siempre me mantenía elegible y elegible. Por fin, gracias a Dios, puedo decir que tengo un nombramiento. Pero hay muchos compañeros que tienen 20 años, 21 años, y aún no pueden ingresar al magisterio. Siguen siendo contratados o siguen manteniendo la elegibilidad. A otros los han sacado después de 17 años, que no me parece justo. Y aparece un abogado que nunca se preparó en un salón de clase, en un instituto, en una universidad para ser docente. Aparece un ingeniero, un arquitecto, que se está dando en los distritos de aquí de la provincia del Oro, donde han ganado nombramientos, donde, ¿dónde está la experiencia? Cuando decimos que también vale mucho la experiencia como una oposición dentro del concurso, pero no, mientras estamos en la revolución, todo es posible. Eso estamos hablando de los docentes de la revolución, como lo decimos aquí en El Oro. Hay compañeros de que sí, es verdad que se les ha dado 2 años y ahora tienen ellos el nombramiento provisional. El nombramiento provisional hasta que ellos mejoren su título dentro de la docencia. Pero creo que no me parece justo que una contadora que estuvo trabajando durante en un banco durante 10 años haya ganado, le haya mejorado a una docente parvularia, y donde ahorita la mayoría de profesionales que no tienen nada que ver con nuestro título en docencia están ocupando lo que es iniciales, como dijo la compañera. Los iniciales son las bases donde empezamos nosotros a formar a nuestros estudiantes, pero lastimosamente no pasa nada. Por más que los docentes queramos levantar nuestra voz, simplemente siempre seremos callados, siempre, si usted protesta, serán silenciados sus micrófonos,
Si usted protesta, será ubicado en un lugar más lejano. Mientras siga existiendo de que las políticas dentro de, los, de nuestros distritos se manejen así, nosotros como docentes nunca podremos reclamar nuestros derechos y reclamar el derecho de los estudiantes. Gracias, compañeros. Eso sí, el problema es que no les gusta que uno reclame, no les gusta que uno alce la voz. Yo tenía una jefa que inclusive me tocó mandarle al carajo en bonitas palabras porque no le, y eso no le gustó y después me empezó a perseguir. Yo era profesor en una carrera de turismo y legalmente tenían que haber pasado solo 2 personas. Yo ayudé y pasaron más o menos 15 de un curso de 25. Y esta supuesta jefa que yo tenía me vino a exigir que tengo que hacer pasar a todos. A exigirme. Le digo, ¿sabe qué? Las notas ya están asentadas. No se preocupe. Ya están las notas pasadas y está todo listo y está en el sistema. Este rato acabo de hablar con la vicedecana. Y le acabo de decir que por favor ya no me vuelva a poner horas de clase en su carrera, porque es puro vago y desde usted. Usted ya socapando la vaguería y eso no estoy yo para trabajar con esa gente. Y ella se molestó infinitamente por simplemente no socapar la vaguería. Y en este caso a la mayoría de gente no les gusta que uno alce la voz de protesta y tratar de alzar la voz de protesta en el área de los perfiles. Yo creo que es algo fundamental porque es lo único que va a reforzar nuestro sistema de educación. Porque ese es el problema. Nosotros a veces, los docentes universitarios, porque también me ha tocado dar matemáticas en los primeros niveles, yo recibo estudiantes con muchas falencias. Yo recibo muchos estudiantes con falencias que no saben factoreo, que no saben leyes de signos, que no saben los fundamentos de la matemática. No saben que todo número está multiplicado siempre por 1. Es porque no existen personas idóneas para dar ese tipo de materias o los docentes simplemente no les ha importado. Pero de ahí nosotros debemos tratar de alzar nuestra voz de protesta para que los más idóneos sean los que ocupen los cargos, para los que cumplan los requisitos sean los que ocupen los cargos de docentes, para que nuestros estudiantes sean un buen producto, sea algo que en realidad llegue a tener un buen impacto. Eso es lo que siempre hay que tratar de alzar la voz de protesta. Tal vez si protesta uno, no nos tomen ni en cuenta. Pero si mandamos una carta de recomendación entre varios docentes, evidenciados y amparados en lo que es la ley, la ley intercultural de educación, ahí nos van a escuchar de ley. Bueno. Buenas noches, ingeniero, ¿puede intervenir? Claro, con mucho gusto. Mire, ¿qué pasa con los docentes de autogestión de esta modalidad? Mire, yo le voy a comentar, yo soy una licenciada con título de Lengua y Literatura de la Especialidad de Ciencias de la Educación de la Universidad Central. Y le voy a comentar esto, les voy a todos los compañeros, es por lo que pasamos en esto de las vacunas. ¿Qué pasa que todos los demás compañeros, contratos, nombramientos fueron vacunados, menos los compañeros que somos de autogestión? Entonces, ¿qué pasa? Que yo no sé si esto tiene conocimiento el distrito, el ministerio, porque prácticamente, o sea, yo hablo personalmente, fue algo, una experiencia muy fea, que no nos hayan incluido, sí, al menos yo tengo mi título. Yo investigué, y ha habido este formato a mí, que donde deben constar todos los docentes, todos los docentes. Yo presto acá mis servicios, somos la modalidad a distancia, solamente sábado y domingo, ¿no? Entonces sí me molestó, yo levanté mi voz de protesta, como usted lo indica, y eso es verdad, y todos tenemos que hacerlo. Y yo justamente investigué y yo acudí hacia representantes del ministerio y expuse mi caso, ¿no? Y me decían que bueno, que eran las autoridades del colegio donde yo represento que tenían que haber enviado, pues, ¿no? En este formato a mí en la lista.
obviamente tuve que acudir a hablar con la autoridad y bueno, primero por ahí me decían que no, que el distrito hizo las listas, cosa que no fue así. Y bueno, discutiendo, reclamando mis derechos, como yo dije, es mi derecho y es la obligación de ustedes que nos hayan colocado en este, en el listado, pues no. Y bueno, esperemos que para esta nueva dosis que vienen ya nos tomen en cuenta en ese sentido. Entonces, yo sí quisiera saber qué pasa con los docentes que somos de autogestión. Muchas gracias, ingeniero. Compañera, disculpe que intervenga, pero aquí dentro de lo que fue nuestro distrito, nuestros compañeros también de autogestión también fueron vacunados. Fue para todos los docentes, sin excepción de nadie. Bueno, compañeros, parece que el compañero docente tiene dificultades con su micrófono. En cuanto al tema de las vacunaciones, se tomó en cuenta los que estaban en la malla cuando uno envía el distributivo al distrito, ese lo tomaron en cuenta. De pronto, a lo mejor la compañera no estaba en ese distributivo, por eso no la tomaron en cuenta, al igual que el personal administrativo de las instituciones educativas tampoco fue vacunado. Ellos están esperando que se los llame. Solo se vacunó a los docentes y me parece que son los que estaban en el distributivo primero. Bueno, sí, compañero, sí, sí es verdad. En mi caso, por ejemplo, yo pasé el COVID-19, pasé la variante, todo eso, y por lo que ya pasé, entonces, como tenía mi cuerpo generado anticuerpos del COVID, entonces no me vacunaron y estoy a la espera de un próximo llamado prácticamente, de un próximo llamado, entonces esperemos que ahí se den. De ahí donde mi realmente excelente la tarea de vacunación, no me quejo. Y respecto a lo otro, pues yo sí digo, yo respeto las carreras, respeto todo lo que conversamos y dialogamos aquí, muy bien, muy excelente, con mucho criterio realmente, y pues les cuento que yo me fui al Ministerio de Salud, yo soy licenciado en Ciencias de la Educación y máster en Evaluación del Impacto Ambiental, y ¿qué sucede? Me fui al Ministerio de Salud para ver si querían un cirujano ahí, pero no me dieron esa vacante a mí. ¿Por qué? Porque me dijeron, usted es ciencias de la educación, usted no es ciencias de la salud. Solamente ahí nomás la diferencia. Ni para chofer me dieron el Ministerio de Salud. Imagínense, entonces yo dije, no, zapatero a tus zapatos, dedícate a lo que es tuyo, porque aquí no cabo ni como conserje. Así de fácil y sencillo, pero realmente nuestro sistema educativo parece que ha retrocedido y hay muchas cuotas políticas realmente, y eso pues da mucho que desear. Por otro lado, es verdad que hay personas que no son licenciados en ciencias de la educación, sino que tienen una gran trayectoria, una gran experiencia, que lo hacen mejor que uno. Y yo sí los digo y los felicito y pues aplaudo. Y hay otros, en cambio, que no lo hacen, solamente están esperando el sueldo mensual, nada más. Existe un que me importismo. Igual, existe en el otro sentido, vuelta, en el otro sentido. Habemos docentes, también docentes natos, docentes de corazón, como se dice, que realizamos un buen trabajo. Pero también hay otros que igual no les interesa, o sea, no les interesa. De mi parte, pues trabajo en una zona de Esmeraldas. He tenido que ir a ver fichas, o sea, fichas a 2 horas en caballo, subido en caballo. Me he ido 1 hora en moto, primero en moto, por unos caminos, unos senderos, y luego pues he cogido caballo, mula. Entonces, para entregar las fichas, para darles pues refuerzos académicos a estos chicos, pero muchas veces uno se ve que
En la mayoría de los casos, no valoran. No se valora nada de eso. Y la educación, pues realmente nuestra educación ecuatoriana debe dar un giro. Ya es hora de que dé un giro de 360 grados, pues, y para obtener los buenos profesionales que necesitamos, ¿no? Hablamos de educación de calidad y calidez, pero ¿dónde está la calidad si realmente no existe, ¿no? O sea, no se da. Eso nomás, compañeritos. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Una acusación nomás. El giro tiene que ser de 180 grados, no de 360. Porque si es de 360 nos quedamos ahí mismo. Y discúlpenme, me quedé sin batería la compu, se me ha desconectado. Se murió la pobre computadora. Ya, por favor. ¿Le escucho? Buenas noches, compañeros. Con respecto a lo que dicen que hay que cambiar la educación y que los estudiantes salen pésimos en conocimientos, eso no depende solamente del docente, sino también es responsabilidad del estudiante y de los padres de familia. Porque los docentes, bien es cierto que ante una exigencia que se les hace a los estudiantes, lo que viene es la denuncia. Entonces, tenemos que también los docentes cuidarnos las espaldas y cuidar el trabajo. Entonces, yo sí quisiera que, por favor, las leyes tienen que cambiar desde el inicio. No darles tanto paternalismo a los estudiantes, ni tampoco tanto abuso a los padres de familia. Sí, esa es la que quería participar, compañeros. Es muy importante todos sus criterios, estimados compañeros. Eso es lo que nos hace enriquecer y también conocer las realidades de cada uno para nosotros poder y realizar una evaluación correcta. Sí, hay una situación, compañeros, y yo hablo desde el punto de vista de la educación privada. Yo laboré por 14 años en una institución, llegué a ser vicerrector, pero por mi frontalidad en las cosas, tuve que lamentablemente renunciar por diferencias con los propietarios y porque ellos tenían otra visión, muy, muy a su conveniencia. Entonces, siempre he tratado de yo hacer respetar la parte legal de la educación. Incluso el hecho de defender a que sean docentes de la carrera. Yo he sido un defensor acérrimo de que si es para matemática, tiene que ser docente con formación en matemática. Porque habían que siempre contrataban a ingenieros civiles que podrían resultar muy buenos enseñando, pero estaban un año, les daban un mejor trabajo y se iban. Y el proceso quedaba incompleto, pero desde que se empezó a contratar a docentes del área, se estabilizó la institución. Entonces, esa situación también genera dificultades, que uno ser demasiado frontal, hay muchos todavía compañeros que no respaldan esos criterios y prefieren mejor hacerse la vista gorda, porque también, o sea, es entendible que tienen que proteger su trabajo, porque con eso se mantienen y viven con sus familias. Entonces la situación es complicada todavía, nuestra educación sigue politizada, sigue todavía con criterios de que a quién le conviene más y lamentablemente es lo que nos tiene como estamos. Yo creo que voy a repetir lo que dije alguna vez en una reunión anterior de este mismo curso, que cuando una maestra capacitó a un docente le dijo, muy bonito lo que dice, pero no va a dar resultado. Y ella le contestó, si usted dice que no va a dar resultado, pues no va a dar resultado. Pero si usted dice que esto sí va a resultar y va a cambiar, va a dar resultado y va a ser un cambio fundamental. Yo creo que este es un paso importante que en todos los maestros que estamos aquí, que en vez de estar descansando, después de haber calificado, preparando nuestras materias, nos damos el tiempo de seguir un curso adicional que es cansado y es pesado porque hay que hacer tareas, es un punto importante para saber que los que estamos aquí tenemos esa visión de cambio, de hacer las cosas distintas, y ese es un paso fundamental. Yo creo que en este curso estamos haciendo eso primordialmente, estamos cambiando nuestra mente. Creo que el cambio comienza desde nosotros. Cuando nosotros, nuestras cosas sean distintas, hagamos las cosas de diferente manera, en beneficio de nuestros estudiantes y de nuestra sociedad, tengan la seguridad que las cosas van a cambiar. Yo sigo firmemente en eso. Yo le digo, tuve que salir después de 14 años de una institución
y ahora actualmente estoy buscando trabajo, pero yo confío y sigo con mis criterios firmes, me sigo capacitando, como ven en este momento, y sigo pensando que el país, o sea, el país va a cambiar gracias a los maestros como ustedes que están en su tiempo de descanso capacitándose. Gracias. Sí, lo que primero tenemos que nosotros hacer y lo que estamos haciendo en realidad es cambiar la mentalidad, ¿no es cierto? Nosotros ya estamos teniendo un cambio de mentalidad. Eso es lo que nosotros debemos tratar de que hagan también nuestros alumnos. Y en este momento, con los debates que tenemos, que voy escuchando, yo he visto que está existiendo en verdad un cambio de mentalidad. Nosotros ya sabemos cómo hacer esto de la planificación curricular, cómo evaluarla, y esto nos ha resultado que nos está ayudando a tener un cambio de mentalidad y poder ver las cosas con una mayor objetividad. Antes, tal vez, la mayoría de personas pensaba que era un apasionamiento, es decir, que no queremos que estén docentes que no tengan título de educación. Pero en realidad eso es lo que pide la ley, no es lo que nos inventamos. Por ejemplo, yo no tengo título en educación, pero yo trabajo dando clases en la educación superior, que ahí sí me habilitan los títulos que yo poseo para la educación superior. Es cumplir los requerimientos para no estar con lo que nos comentaba que nos pasaba, que iban ingenieros, daban una materia, dos materias, al siguiente año ya no querían estar, ya se iban, renunciaban. Entonces la cuestión es siempre tener la vocación por la docencia. Y si cambio, por ejemplo, de nivel de docencia, si cambio de colegio, ya sea mejor para irme a una universidad o una institución de educación superior y mejorar porque ya he tenido más experiencia, o porque solamente era de contrato y ahora ya me salió un nombramiento en educación superior. Ahí es cuando uno va en realidad cambiándose los trabajos. Pero mientras uno esté en un lugar que se siente feliz, se siente contento, el sueldo está acorde a las expectativas y necesidades que uno tiene, ¿por qué ir dejando? Si uno tiene la vocación y la camiseta para poder tener eso, es muy diferente, ¿sí? Entonces ahí en eso es lo que siempre debemos tomar en cuenta, que no es por molestar a los otros profesionales, sino que cada quien debe ejercer su profesión. Es como que yo dijera, yo voy a dar clases, o mejor dicho, yo voy a sacar unas muelas. ¿Alguien se haría entender conmigo o no? No. Claro que no, pues. Pero en cambio si dicen el señor Santillán que tiene tantos años de experiencia, que tiene tantos años de experiencia docente, va a dictar un curso de planificación curricular, sí se inscribirían, ¿no es cierto? Porque saben que esa persona tiene los conocimientos y la experiencia en el área docente. Y también por eso es lo que hemos podido aprender varias cosas los unos de los otros. Estoy buscando este rato un documento. Ojalá, o sea, estoy buscando entre todas las ventanas que tengo abiertas de Word para poder transmitirles y enseñarles una matriz de ejemplo de evaluación curricular. Ya les sigo buscando. Espérenme un momento que no me asoma. No me acuerdo con qué nombre está. Buenas noches. Sí, ¿le escucho? Sí, buenas noches. Es que estaba tratando de que me dieran el paso para poder hablar. No, es que como les comenté desde la primera clase, cuando yo estoy transmitiendo y estoy viendo la pantalla completa, a mí no me salen las manitos. Entonces ahí tienen que prender el micrófono y participar. Listo. No, solo quería hablar con, o sea, exponer la experiencia en cuanto a por qué tenemos personas de otras áreas en lo que es la educación. En experiencia personal, cuando hubo la primera, la segunda concurso, el segundo concurso para ser maestros, habían muchos maestros del área, incluso años, que han sido contratados. Antes se contrataba por la unidad ejecutora, le decían, ¿no? Que le prestaba, como quien dice, servicios a otras instituciones mayores, ¿no? Y esa institución mayor le pagaba
al maestro contratado de otra escuela. Hubieron muchos de estos casos. Pero en el momento del concurso, ¿qué sucede? ¿Por qué ganaron de otras áreas? En lo personal, cuando fui a esa evaluación, a la evaluación incluso de ya específica de la materia, sucede que los maestros que tenían años contratados no sabían manejar ni siquiera el mouse. Y al momento de seleccionar, seleccionaban mal. Tenían todo el conocimiento, pero seleccionaban mal. Pero el maestro del área, incluso recuerdo que al lado estuvo un compañero del área de computación. Y cuando salieron los resultados, porque nos daban en ese momento, era uno de los maestros que mayor tenía aciertos. Entonces es una situación que también en esa forma de medir la capacidad de los docentes, cuando te dicen, no, tiene que dar una prueba específica ya directo en la máquina cuando no lo utilizabas, cuando no tenías esa parte de las TIP. Entonces, por esa situación también es que sucede que vienen de otras áreas a dar las materias que no son de acuerdo a su profesión. Y como en el concurso, te abren un concurso abierto, es demasiado abierto. Tú te inscribes y listo, y todos van al concurso, y todos hacen las pruebas. Y ahí es que se dan los puntajes. Pero en el momento de la última prueba que te dicen de la clase demostrativa, ya vas al campo profesional. Pero varios, cuando ya llegan a ese momento, buscan las alternativas, las ayudas de maestros del área para que les digan cómo dar, qué dar, y por eso ganaron el concurso. Pero, por ejemplo, los que en realidad son del área, como ya se quedaron en la otra prueba específica porque no escogieron bien un resultado, ya no llegaron a esa otra fase. Entonces, eso quería comentarles, compañeros, el por qué también, o sea, uno de los motivos por los que vienen maestros de otras áreas a ser parte de la educación. Claro, y también el motivo es cuando no existen docentes del área. Porque, por ejemplo, no sé cuántos docentes de matemática estén aquí o cuántos docentes de química estén aquí, que tengan una maestría en química y una maestría en matemática. No sé cuántos hay, tal vez bastantes, pocos o ninguno. En física. Sí, ¿le escucho? Buenas noches, compañero. Mira, espérenme un momentito. Espérenme unos 2 segunditos y les digo el por qué. Porque verán, actualmente en la universidad donde yo laboro, tenemos una necesidad impresionante de docentes con maestría en el área de física, de química y de matemática. Y no hay. No hay en realidad. Y son sueldos muy buenos. Igual cuando yo trabajé en la Universidad Estatal de Bolívar, llamaron a nombramiento para física, para matemáticos y para químicos por 3 periodos consecutivos y no se presentó nadie. Entonces ahí está el nicho que también debemos tener. Pero a lo que yo me refiero, imagínense, si ni para las universidades hay con sueldos tan buenos que se llegan a tener, peor aún va a haber para poder abastecer toda la necesidad de docentes de estas áreas a nivel nacional. Entonces, ahí está un nicho de educación que nosotros llegamos a tener como profesores. Un nicho de educación, digo, un nicho de trabajo. Y un nicho que, por ejemplo, existe la necesidad y a nivel nacional se están recién creando nuevamente estas carreras para poder llegar a solventar estas necesidades que tenemos. Ahora sí, discúlpenme la interrupción y le escucho. Sí, buenas noches. Quería aportar algo. La compañera que antecedió en la palabra tiene toda la razón. Yo soy una docente que tengo más o menos 22 años de servicio, tanto en el área fiscal
como la fiscomisionada. Y la verdad es contundente lo que la compañera dice. Hemos fallado el momento en que hemos acudido a las pruebas, porque verdaderamente nos ha cogido de nuevo la tecnología. Por mayor esfuerzo que nosotros hagamos, no estábamos al nivel de los compañeros que actualmente están a la par con la tecnología. Sí, mi área es la química, me gusta, me encanta mi especialidad. Me digo que a veces también nos ha traicionado el tiempo nos ha traicionado, porque a veces como madres nos hemos conformado, es mi caso, ¿no? Me he conformado con la licenciatura, porque también he necesitado cumplir la función como mamá, como madre, para guiarles a mis hijos. Pero nunca es tarde para empezar y nunca es tarde para retomar nuevamente los hilos de la educación. Me he trazado un objetivo de continuar mis estudios superiores. Me gusta muchísimo y es por eso que me inscribí, y gracias a un grupo de docentes fiscomisionales que estamos en este curso, que nos hemos puesto de acuerdo y hay una colaboración muy buena, hay una empatía muy buena en este grupo para salir adelante. Ese es mi aporte, muchas gracias. Sí, buenas noches. ¿Le escucho? Buenas noches, maestro, magíster. Tiene toda la razón la compañera, y yo también soy otra de las maestras que de pronto les puedo contar un poquito de lo que yo también he pasado. Justamente es el retroceso de la tecnología en nosotros los maestros, digamos de una época atrás, ha hecho que nos quedemos fuera de los nombramientos. Pero no porque no tenemos nombramiento, no somos excelentes maestros. Somos excelentes maestros, y digo somos, porque muy modestamente yo he trabajado en colegio fiscal, fiscomisional, particular, religioso, fiscal, que estoy ahora también. Y he trabajado ya como 20 años. 20 años de contrato. Y en todas las áreas. Matemática, lenguaje, estudios sociales, ciencias naturales, educación cultural y artística, desarrollo humano integral, todas las áreas. Pero ¿qué sucede? Que el excelente maestro ama lo que hace, ama su profesión, disfruta de su profesión, y a pesar del sueldo, somos madres de familia que también sacamos adelante a los hijos. Y muchas de las veces solas. ¿Y qué sucede? No nos hemos preocupado del concurso de mérito y oposición, porque ya nos pasa un año, la primera inscripción, no pudimos lograr el paso, justamente porque la compañera decía, no podemos seleccionar a la rapidez del caso de las tecnologías. O nos equivocamos involuntariamente en seleccionar las respuestas. Y perdemos. Otro año, siguiente año, y también tenemos que tomar en cuenta que somos madres de familia, que estamos educando hijos. Entonces queda de lado el concurso de mérito y oposición. Gracias a Dios, sí, yo soy muy apegada a Dios en todo caso. Gracias a Dios, no me ha faltado un contrato, ni en ningún lugar. Y en todos los lugares me he desenvuelto, he sido autoridad, he sido inspectora general, he sido vicerrectora. Saqué una maestría con todo y los hijos, dándoles el ejemplo de que hay que seguir estudiando. Entonces me parece que los maestros buenos tenemos que ser eso, con el ejemplo. Y tenemos que dar un giro grande. Lamentablemente sí es cierto. En nuestra situación, en nuestra actualidad, están los ingenieros, los arquitectos y todos los químicos y todos los títulos posibles. Dando clases, lo cual no es posible porque ahí deteriora la educación y hay un retroceso, porque no hay el proceso pedagógico para enseñar,
no puede, como usted decía, el dentista ir a dar clases de química. No puede el odontólogo ir a dar clases de parvularias. Y no puede el doctor, el médico, no puede ir a dar clases de inglés en los colegios. Esa es la gran falla de nuestro sistema, que estamos aceptando personas que no están acorde a al sistema educativo. Deberíamos mejorarlo, reforzarlo, pero en la pedagogía y en la educación misma, el proceso de enseñanza-aprendizaje, con estas planificaciones, con estos detalles, con estas experiencias, porque de ahí nacen las otras profesiones. De enseñarles a nuestros niños a leer y escribir y a caminar en el mundo del estudio. Pero resulta que aquí ahora vienen todos y hasta el profesor de cultura física es el que da inglés. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a mejorar la educación en esa forma? No tenemos alternativa. Deberíamos más bien buscar un parámetro, buscar un objetivo en el cual sea selecto el equipo docente que tenemos en cada institución. Y esa sea la regla primordial, la regla principal, que los concursos de mérito no sean abiertos a todos, sea exclusivamente para docentes. Y ahí mejoraríamos, esa es una opinión y una alternativa. Ahí sí empezaríamos a mejorar la educación. Concurso de mérito y oposición única y exclusivamente para docentes. El momento que los arquitectos, los ingenieros pasan todas las pruebas y llegan a la clase demostrativa, a cada maestro vienen a preguntarnos por qué me pasa a mí. Viene magíster, licenciada, doctora, por favor, indíqueme los pasos para dar una clase. Le ayudo, le doy los pasos, le hago pasar a mi clase, que revise, que vea. Ya, dice, mañana estoy listo. Y al siguiente día, por los nervios, se le olvida todo. Se acabó la ganancia. ¿Por qué? Porque no tiene la pedagogía para aplicarlo. No tiene ese conocimiento. Entonces, estamos retrocediendo en el proceso de enseñanza, aprendizaje. Y después dice, vaya, consulten, y eso es todo. Se desenvuelven. También habemos maestros o hay maestros que se sirven de un sueldo, que solamente están porque ya no tuvieron otra alternativa. Sacaron un título de licenciatura con el cual puede ser de inglés, puede ser de cultura física, puede ser una licenciatura X. Y dice, ya pues con eso me conservo, me mantengo y con eso se conserva. Entonces no ama su trabajo, no ama lo que hace, simplemente se sirve de un título que ya no tuvo otra alternativa más que aceptar lo que le vino. Entonces esas cosas, esas reflexiones tendríamos que pensarlo muy bien para nosotros tener unos docentes, tener un cuerpo colegiado excelente. Y entonces salimos adelante porque todos tenemos el mismo la misma formación, el mismo objetivo y la misma característica, amar la docencia y educar con el ejemplo que tenemos, pedagógicamente hablando. Gracias. Buenas noches, ¿puedo intervenir? Sí, con gusto. Buenas noches. Bueno, no estoy totalmente de acuerdo con todas las, con la última compañera. Yo no soy docente, yo gané el concurso. Yo soy ingeniera comercial y obviamente no voy a dar a inicial ni tampoco, bueno, mi especialidad ahorita es matemáticas. Me he formado en la docencia porque me ha apasionado la docencia. Y tengo yo creo que viéndolo desde mi punto de vista, yo tengo una ventaja porque yo sí ejercí mi profesión y tengo otra perspectiva un poco más real acerca de la vida, de los negocios, del emprendimiento, de finanzas, porque mi especialización fue finanzas. Y eso me ayudó mucho para tener otra visión acerca de la matemática que sea un poco más real y más vivida y más que sirve en realidad para la vida y que también, aparte de eso, forme para las especializaciones o las ingenierías que deseen los estudiantes. Entonces, yo tengo una visión, creo, más clara acerca de lo que se requiere. Porque yo también
analizo mi carrera y digo, ay, esto me gustaría que me hubiesen enseñado de esta manera, etc. Y obviamente una responsabilidad ética que yo tuve personal es formarme como docente. Seguí una maestría en innovación educativa y actualmente voy a empezar una maestría en ciencias experimentales, ¿cómo es? En matemática y física. ¿Ya? Entonces, también yo creo que parte de la debilidad de la docencia es que dejó ese espacio de autoformación que, por otro lado, los que no somos docentes hemos seguido formándonos en su gran mayoría, buscando alternativas y hoy por eso también estoy aquí. Ya, entonces, yo creo que los docentes, porque en la universidad no hay solo docentes, hay ingenieros, hay arquitectos, que también es necesario que se formen y que tengan una validación en cuanto a la docencia, ¿no es cierto? Entonces, debe haber ese compromiso aquí, así como el médico estudia toda su vida y va especializándose, así mismo el docente, pues, tiene que seguir estudiando toda la vida. Y si tiene que aprender computación y cosas alternativas de inglés, tiene que seguir haciendo. Yo, por ejemplo, también estudio inglés, no porque vaya a dar inglés, sino que es parte de mi responsabilidad de estar al día, pues, con todo. Vivimos ahora en un mundo globalizado. Un montón de textos, si sigo una maestría y yo quiero leer en inglés, tengo que saber por lo menos algo de inglés. No algo, un nivel B2 por lo menos. Entonces, ese es el compromiso y la docencia dejó ese espacio, o los docentes dejaron ese espacio, que otros, que siempre hemos estado formándonos, porque yo me gradué, y seguí formándome en mi profesión. Y ahora sigo formándome. Y obviamente yo voy a apuntar algún rato, después de unos 2-3 años, voy a apuntar al doctorado. ¿Y por qué no? En educación, obviamente. Entonces, no hay que perder ese amor, no solo de educar, sino de aprender siempre. Porque un educador es eso. Aprender toda la vida siempre. Formarnos toda la vida como un médico. Porque tenemos la gran responsabilidad. El médico salva vidas, nosotros guiamos vidas. Esa es nuestra gran responsabilidad. Y el formarnos nos permite tener una visión más amplia. Ese es mi punto de vista. Así es que no necesariamente tienen que ser puros docentes, ni de las otras carreras. No hay que satanizar, como decía alguna compañera. Pero sí debemos tomar conciencia de que tenemos que seguir formándonos siempre en cualquier carrera o especialización que nosotros tengamos. Exactamente, por eso es lo que nos ofrecen, que tengamos también una formación docente complementaria. Ahí estamos nosotros ahí llegando a tener los requisitos. Y el otro punto adicional es que también debemos ser formados para ser investigadores. Debemos formarnos para ser investigadores desde nuestra aula, desde nuestra vivencia diaria, sistematizar nuestras experiencias y exponerlas. Entonces, exactamente, eso es lo que yo les vengo diciendo desde la primera clase que tuvieron conmigo. Gracias. La necesidad de ser docentes e investigadores, la necesidad de nosotros mismos poder crear los conocimientos que impartimos en nuestra aula de clases. Yo les puedo decir con orgullo que, aunque no soy docente de título, sí, he sido docente desde aproximadamente mis 14 años. He dado yo clases y también en la parte investigativa yo me enorgullezco mucho de mi persona, de poder dar clases con los libros que yo he escrito. En las áreas de telecomunicaciones yo tengo mis libros y con eso yo les doy clases a mis alumnos. Y eso solamente se logra teniendo la investigación. Y el docente se tiene que hacer, el docente se va formando desde pequeño, desde tener la paciencia y las ganas de poder compartir los conocimientos necesarios con otras personas. Yo siempre he sido, por ejemplo, una de las personas que les daba clases a mis compañeros cuando no entendían. Mientras que otras personas que yo conozco fueron al extranjero, vinieron sacando su título de maestría, eso más porque les ayudaron. Les ayudaban los novios o las novias a veces a pasar porque estudiaban juntos. Venían con ese título personas que nunca en la vida les gustó la docencia y vinieron a dar clases de docencia universitaria porque el sueldo era bueno. Y ellos no se podían desempeñar en clases.
no tenían metodologías, no tenían la forma de poder enseñar y no sabían cómo en realidad es el proceso de enseñanza-aprendizaje. A diferencia de que otras personas que desde pequeños nos hemos incentivado, hemos tenido las ganas de poder enseñar, de poder aprender a enseñar, para ahí sí dar una cátedra de una manera correcta, en base a experiencia, como nos decía la compañera que ha ejercido la profesión, y ahí está la experiencia. La experiencia también está en la investigación. En todo ese sentido es poder tratar de transmitir eso a nuestros estudiantes. Por eso es lo que yo les decía el día de hoy. El compromiso que yo tengo aquí, más allá de que ustedes aprendan sobre diseño curricular, mi compromiso es que ustedes cambien la mentalidad, que ustedes lleguen a tener una mentalidad Se fue el sonido. Madre, se me fue el internet. Se me fue el internet, no el sonido. Está mala la red. Discúlpenme. Y como les decía, ahí está la situación. Mi motivo de estar aquí es el cambio de mentalidad de ustedes. Y que ustedes, como cambio, que tengan su cambio de mentalidad, lleguen a ser las personas que hagan el cambio de mentalidad también en sus estudiantes. Desde pequeños, que ellos tengan el gusto por aprender, el gusto por estudiar, el gusto por investigar, no el miedo a los docentes, no el famoso miedo a la matemática que tiene prácticamente todo el mundo. Entonces eso es lo que debemos tratar de eliminar, sino tener el gusto de leer los libros, el gusto de aprender, el gusto de autoeducarse. Eso es lo único que nosotros debemos tratar de inculcarles a nuestros estudiantes, porque en el momento que tienen ese gusto, ellos van a ser los primeritos en tener más ganas de aprender y más ganas de ser mejores estudiantes y mejores profesionales de futuro. Pues ahí está la meta. Esa es de la gran responsabilidad que tenemos nosotros como docentes, tratar de cambiar la mentalidad de nuestros estudiantes, ¿sí? Sí, bueno, la última intervención, le escucho, para ya poder ver esta tablita. Completamente de acuerdo con lo que se manifiesta, pero sí hay que tener en cuenta lo siguiente, que es verdad que en la docencia existen muchos profesionales de diferentes áreas y es respetable, pero también es cierto que están en un área que no les corresponde y que también es necesaria la formación en lo que tiene que ver con la metodología, con el análisis y sobre todo con lo que tiene que ver con la docencia. El tema es de que la formación, como les decía, los diferentes tipos de maestros, dependiendo desde dónde nace el docente, si tiene vocación o si en el camino encontró la vocación o si definitivamente tiene la formación pero no tiene la vocación. Esto también hay que tomar en cuenta. Una de las dificultades en las universidades es que el docente es necesario que tenga la formación en la profesión, pero en cambio no sabe enseñar. Yo recuerdo, reclamaba a un maestro que solo llegaba, ponía dos ejercicios y se iba. O como mi profesor que era médico y nos dejaba, llegaba y nos daba clases sobre el sistema nervioso y ponía la imagen y de una sola daba todo y te decía mañana examen y se iba. Y nos dejaba ahí estudiando por nuestra cuenta. Entonces también esa situación también es la dificultad que se genera en el sistema educativo. No nos olvidemos que cuando cambió el currículum hace unos años atrás nos dijeron, a nosotros nos enseñaron de una manera, y nos dijeron que enseñemos así, pero luego cambió el sistema y nos dijeron, no, ahora ya no se enseña así, se enseña de esta otra manera, y los maestros se encontraron en una situación que tenían una formación, pero debían enseñar de otra manera, y eso nos golpeó a todos los maestros, y nos obligó a capacitarnos y a formarnos. Recuerden que todo esto, este nuevo sistema, incluso con la pandemia, nos tocó montarnos en un sistema que no teníamos experiencia, como sobre todo las TICs, Y la tecnología a través de online y todas esas cuestiones, y hemos estado dando la cara al respecto en cuanto a la educación, hemos estado formándonos, es la situación que tenemos. Lamentablemente también muchas de las posibilidades que se dieron para capacitarse, muchos maestros no lo hicieron, otros no tuvieron las posibilidades por donde estaban trabajando, y los maestros más afectados fueron los que estaban en la frontera, porque es difícil, allá no tienen tecnología, y encima ellos tienen que salir al fin de semana a duras penas a ver a sus familiares, y no tienen tiempo para capacitarse. También esas hay que entender, que las circunstancias también nos han obligado a estar en ese sistema.
Yo sé que hay maestros que tienen otra formación, pero si yo me formé 5 o 6 años para ser, ¿qué le digo?, psicólogo clínico, pues voy a ejercer esa profesión. Lamentablemente en la educación y cuando yo era autoridad llegaban a buscar trabajo y decían, ah, cuando sea de profesor. Y también esa situación es la que tampoco es dable. O sea, si yo me formé para hacer en turismo, pues mi objetivo es formarme y buscar un trabajo en esa área, más no ir a un campo donde ya está saturado y donde nosotros tenemos dificultades por las mismas circunstancias y la situación en la que estamos. Eso también es mi manera de reflexionar al respecto de esto. No es criticar a los otros maestros que no tienen la formación o el título en docencia, pero sí hay que reflexionar también eso. Si yo estoy en mi campo correcto y si es mi vocación, pues tendré que formarme como docente para tener la pertinencia al respecto. Muchas gracias. No escucho. Creo que se le fue el internet al magíster. Tal vez algún compañero que tenga alguna opinión, alguna quiera manifestar algo. Perdón, justo me tocó intervenir en la reunión que les comentaba. Estoy hecho loco que en la una parte, que en el otro lado, y estoy con eso. Bueno, y para finalizar, veamos esta tablita. Yo este material igual ya les voy a subir al aula virtual para que puedan verlo. Aquí está, por ejemplo, un ejemplo de cómo se realiza la evaluación a profesores y alumnos. ¿Sí? Entonces, como por ejemplo, aquí tenemos un eje que viene a ser el perfil docente. No sé si lo están viendo bien. Sí, se ve. Sí, se ve bien. Se ve bien, ingeniero ya. Lozada. No, soy Lozada, soy Santillán. Ya. Sí, se ve. Pues como bien, les iba comentando. Ya. Pues aquí tenemos lo que es el perfil docente. Viene la ficha de identificación para ver qué tipo de docentes es, tiempo completo, qué asignaturas da, qué edad tiene, cuál es el sexo que tiene. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a tener esta información? Mediante un cuestionario. Esto es con un cuestionario que nosotros vamos a poder identificar todas esas variables. El nivel de estudios, si el licenciado... ¿En qué área es licenciado? ¿En qué institución se graduó? ¿En qué año tiene? ¿Tiene una especialidad? ¿Tiene una maestría? ¿Tiene un doctorado? ¿Es ingeniero? ¿Es abogado? ¿Qué profesión es la que tiene? Aquí el instrumento es el informe anual del profesor. Y la hoja de vida también nos puede ayudar a poder tener estos conocimientos. De la misma manera, ver qué tipo de formación en docencia tiene el docente, ¿sí? Entonces aquí vemos si es un licenciado en ciencias de la educación, tiene una especialidad en educación, una maestría en educación, un doctorado en educación, cuántos cursos, talleres y diplomados ha realizado en el área de educación. Entonces esa vendría a ser la formación en docencia que nosotros vamos a evaluar, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacer eso? Mediante igual la hoja de vida, los títulos que están en el CNESID y los certificados de nuestros cursos, talleres y diplomados. Igual también la formación en el área que tiene el docente, lo mismo que hace un rato, el nivel de estudios, los cursos y los diplomados que ha llegado a obtener en el último año, ¿sí? ¿Qué categoría tiene? ¿Es a tiempo completo? ¿Es profesor de medio tiempo? ¿Es profesor por horas? ¿Es docente titular? ¿Es docente de contrato? ¿Es categoría A, categoría B, categoría C? Creo que son las categorías que están manejando actualmente, ¿verdad?
En el caso de la educación superior, si es docente auxiliar, docente auxiliar 1, 2, 3, si es agregado 1, agregado 2, si es titular principal 1, titular principal 2, titular principal 3, o si es de contrato, es docente técnico, que vendrían a ser las diferentes categorías que se tienen en la educación superior. Igual, ¿qué experiencia docente ha tenido? ¿En qué clases ha dado? ¿Ha dado en educación media, en educación básica, en educación superior, en educación tecnológica? ¿Ha dado clases en maestrías? ¿Ha dado clases en doctorados? ¿Ha dirigido tesis de maestría, tesis de pregrado, tesis de doctorado? Pues todo eso vamos evaluando mediante la hoja de vida, podemos decir. Igual los reconocimientos y estímulos. Si han tenido un reconocimiento al mérito académico, cuánto es la evaluación docente que ha obtenido. Y ahí nosotros vamos determinando todos estos valores. Igual que la actualización docente. En el último año, ¿cuántos cursos, cuántas horas hemos realizado de actualización? Hemos estudiado un diplomado, hemos asistido a conferencias, hemos asistido a congresos, hemos presentado producción científica. Pues todo eso se evalúa en un docente para poder llegar a tener la calidad del docente, ¿sí? Es como nos decía el día de ayer uno de sus compañeros. No es lo mismo haber ejercido las 30 años la profesión que tener 30 años de experiencia. Por ejemplo, si yo mis dos primeros años aprendí y los otros repetí simplemente lo que aprendí en los dos primeros años, tengo 2 años de experiencia. Pero si me voy capacitando, voy mejorando, voy estudiando, voy rindiendo de una manera correcta a medida que va pasando los años de mi carrera, entonces yo voy adquiriendo experiencia día a día, voy adquiriendo conocimientos día a día. Y eso es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? También nosotros vemos dentro de lo que es el desempeño docente, cuál es la opinión que tiene el alumno acerca del desempeño docente. ¿Tenemos o no tenemos la cantidad necesaria de docentes? ¿Los docentes tienen formación o no tienen formación en lo que están dando? ¿Cuál es la opinión que tiene cada uno de nuestros estudiantes hacia nosotros? ¿Cuál es la opinión de la satisfacción del profesor con la asignatura? ¿Da los contenidos que deben estar en el programa? ¿Tiene el método de enseñanza? ¿Tiene un material didáctico? ¿Existe la infraestructura necesaria y en este caso las aulas virtuales para poder dar? ¿El número de alumnos es el idóneo? Dependiendo del número de docentes que llegamos nosotros a tener. Por ejemplo, tener 50, 60 estudiantes, a mi manera de parecer, es una exageración. Pero en cambio, si tengo 24, 25, 30 estudiantes, yo creo que ya es un número manejable. Pero trabajar, por ejemplo, con 15 estudiantes, para mí es algo idóneo. Yo he manejado cursos de 15 estudiantes, de 18 estudiantes, de 12 estudiantes, y hay una manera de trabajar increíble. Pero en cambio, mientras más estudiantes tenemos, llegamos a tener más experiencias, más diversidad, más horas que en realidad se debe invertir en la educación de cada uno. Es como el ejemplo de ahora. Surgen los criterios de todos los compañeros docentes y de los compañeros que están siguiendo este diplomado, y tenemos que tratar de escuchar, no a todos porque es imposible, pero a un gran número para, en base a esos criterios, tratar de nosotros de aprender. Por ejemplo, a mí una de las formas que más me gusta enseñar es los foros, el foro abierto que siempre tenemos en nuestras clases. Ustedes opinan, yo también opino, vamos enriqueciendo, vamos aprendiendo tanto ustedes como nosotros. Entonces, ahí todo eso de ahí se va analizando para ver el desempeño docente, si el tiempo de las horas clases es correcto, es muy poco, es demasiado, dependiendo de los contenidos que yo tengo que dar. Si el docente cumple con el programa, asiste el profesor a las clases, cumple con todos los ítems que está en el sílabo que fue presentado. Eso vendría a ser más o menos sobre la parte del desempeño docente. Otro ejemplo de la evaluación sería la evaluación que se les puede hacer a los alumnos.
el perfil de ingreso que tiene, tiene antecedentes escolares, de qué procedencia viene, igual los antecedentes familiares, se evalúa si los padres tuvieron una escolaridad y a qué nivel, cuál es el nivel socioeconómico de los estudiantes, de los docentes, de los padres de familia. Actualmente es muy importante esto porque si no se tiene un nivel socioeconómico bueno, lamentablemente no podemos acceder a lo que es el internet. Entonces, esa es algo importante que también se debe tomar en cuenta y tratar de exigir que se hayan políticas públicas referentes a esta situación. Y siguiendo viendo esto de la evaluación de los alumnos, también debemos ver el nivel académico que tiene. Por ejemplo, es muy recomendable realizar en la primera clase una prueba diagnóstica para ver cuáles son los conocimientos que tienen los docentes en relación, los estudiantes en relación a lo que yo quiero, a lo que yo quiero que aprendan o lo que necesito que sepan para la materia que yo estoy, voy a dictar. Entonces ahí yo voy viendo qué conocimientos previos se tiene. Igual esto de la trayectoria escolar, cuáles son las materias que ha recibido, qué materias ha aprobado con primera, segunda, tercera matrícula. Eso evalúan mucho para el ingreso a un doctorado, por ejemplo. Le valoran con cuánto promedio se graduó usted, cuántos aplazos ha tenido. Los aplazos son las pérdidas de materia. Entonces, todo eso nos evalúan para poder darnos una matrícula en un doctorado o para poder otorgarnos una beca, asimismo como las actividades extracurriculares que ha realizado un estudiante, que ahí puede ser la parte cultural, digamos un estudiante que sepa orar, que sepa declamar, que sepa que haya representado en concursos de oratoria, en concursos de música, en concursos de danza, en deportes, también es algo valorado al momento de ofertar una beca. Igual, la parte investigativa, como les decía, para un docente, para una persona que quiera estudiar un doctorado o quiera obtener una beca doctoral, le preguntan cuáles son sus antecedentes investigativos, cuántas veces ha estado en un congreso, cuántas veces ha dado una ponencia, cuántos artículos científicos ha publicado, cuántos libros ha publicado. Pues todo eso se debe evaluar a un estudiante, por ejemplo, en el momento de darle un cupo en una universidad, ya sea para posgrado. Inclusive se debería evaluar esta cuestión para pregrado y no solamente las pruebas que se están dando actualmente, que no dan en realidad los conocimientos totales que tiene un estudiante o las aptitudes. También se trata de hacer una evaluación en lo que es el abandono escolar. ¿El estudiante tiene las posibilidades para poder finalizar esa carrera, tener los conocimientos necesarios para finalizar esa carrera? ¿Tiene la familia el dinero suficiente o la estabilidad económica suficiente para que el estudiante pueda dedicarse a sus estudios? Como por ejemplo, a veces me dicen, no, es que yo estudio y trabajo al mismo tiempo. Y a veces se ponen a trabajar en las horas de clase. Lo que me pasó ayer, un estudiante me dijo, ¿sabe qué? Yo no pude mandar la tarea porque estaba trabajando. Le digo, pero estábamos en clase y dentro de la clase fue simplemente opinar en un foro del aula virtual. O sea, escribir en el foro, usted se demora 2 minutos y pone, sí, mi opinión es tal cosa respecto a tal esto, o yo consulté que existe tales sistemas operativos, por poner el ejemplo. Pero el estudiante toma el atrevimiento de ocupar sus horas de clase para trabajar. Entonces eso no es correcto, porque un estudiante, por más que tenga las necesidades, y sabe que tiene esa necesidad de trabajar, tiene que lamentablemente elegir un horario de trabajo fuera de sus horas de clase. O elegir cuál es la prioridad que tiene, si mi prioridad es estudiar o el trabajar. Pues ahí también se evalúa el riesgo de abandono. Y también la importancia que nosotros le vamos dando a lo que es el estudio.
la forma personal como el alumno va viendo si va o no va a poder continuar esos estudios. Por ejemplo, en la parte doctoral siempre preguntan eso. ¿Usted quiere o no quiere? ¿Va a estar aquí o no va a estar aquí? ¿Usted me garantiza que todos los años que yo invierta en enseñarle, en educarle, van a conducirle a un doctorado o va a ser un esfuerzo en vano? Entonces, eso también le preguntan en el momento de que usted quiere estudiar un doctorado, porque el doctorado es investigación netamente por varios años. No es simplemente acudir a clases y se acabó. Igual también se va evaluando los programas de apoyo que ha recibido el estudiante, las asesorías académicas, las asesorías psicopedagógicas. Por ejemplo, la asesoría psicopedagógica es algo fundamental para que un estudiante de bachillerato pueda escoger de manera correcta la carrera que necesita, la carrera que quiere estudiar. Y también para poder fundamentar las maneras de aprendizaje, el departamento de orientación vocacional, el departamento de psicología tiene que tratar de que la salud mental de nuestros estudiantes también sea idónea. Entonces eso también se va realizando una evaluación a medida que va pasando los años para tener una historia del área psicopedagógica. Y asimismo, ¿cuántas asesorías ha necesitado este estudiante para poder mejorar, para poder llegar a tener una verdadera comprensión? Y asimismo, también saber cuál es la opinión que tienen acerca del plan de estudios, la adaptación de la carrera, la adaptación metodológica, cumple con las expectativas, los conocimientos que me están dando me van a servir o no para poder yo ofertar la carrera. Y si el estudiante tiene satisfacción de esos contenidos. Pues eso es lo importante. Por ejemplo, aquí vemos dos lados de por qué se debe evaluar, tanto como al profesor como al alumno, ¿sí? Entonces, no es que simplemente hemos estado hablando o debatiendo cosas que no tienen que ver con la materia del día de hoy. Muy por el contrario. Todo lo que hemos hablado y debatido es la forma en la que se debe evaluar a un docente. Y hablado desde el punto de vista de un docente en sí, hablando de la parte del nivel de estudios, de la formación en docencia, de la formación en el área que uno llega a tener. Entonces, de estos tres puntos hemos discutido el día de hoy de una manera muy increíble que nos ha ayudado a tener varios puntos de vista y a darnos cuenta que no solamente lo que yo opino existe, sino que hay una variedad de opiniones y que esas opiniones siempre deben estar fundamentadas en la legislación, no en apasionamientos, como habíamos dicho hace un momento, sino deben ser cosas objetivas, deben ser cosas reales. Lo que en realidad está sucediendo debe estar ahí, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros siempre debemos, para realizar una evaluación curricular, para poder desarrollar el currículo, es muy importante que nosotros como docentes conozcamos la legislación. En el caso de la parte de la educación media, tratar de leernos todos los reglamentos que emita el ministerio, y en la parte de la educación superior, igual todo lo que emita el CENESID y el CES, los reglamentos de evaluación de carrera, los reglamentos de escalafón, los reglamentos para cumplimiento de virtualidad, los reglamentos para carreras semipresenciales. Todo eso debemos saberlo, ¿sí? Estimado compañero, una pregunta, por favor. Sí, con gusto. En todo caso, están las diferentes variables e indicadores que nosotros podemos establecer. Sin embargo, no sé si anexo a ello existe un sistema de ponderación para poder nosotros determinar, obviamente, el máximo mínimo dentro de este proceso. En el área de, para serle sincero, en el área de educación media del magisterio no conozco. No he encontrado el reglamento, pero si lo encuentro en estos días, le subo. Pero en educación superior sí hay. Es un reglamento matricial que establece cuáles son los puntos directrices para cada uno de los parámetros que se evalúa. Es docencia, investigación, vinculación
Y me parece que también es la infraestructura, que es lo que se evalúa en realidad a las carreras de educación superior. Pero uno más o menos va haciendo, ellos van haciendo la ponderación de acuerdo a lo que ellos quieren. Por ejemplo, al principio validaban mucho lo que era infraestructura y después ya cambiaron los parámetros de evaluación a lo que es investigación. Eso es lo que actualmente está priorizando más allá de la infraestructura. Entonces, a veces depende de las políticas de turno, cómo se va ponderando esto. ¿Sí? ¿Le escucho? Existe realmente ponderaciones a nivel de lo que es infraestructura, a nivel de lo que es de desempeño docente, sí existen en este plan, en nivel medio. Yo me refería a esta matriz de ponderación, nada más, por favor. Exactamente, no conozco yo de esta matriz en ese sentido. En cambio, si hay un reglamento de forma matricial para la evaluación de las carreras en la educación superior. Pues eso sí es lo que sí hay. Por eso lo que me refería es justo, es una matriz de unas 40, 50 hojas que le va indicando todos estos parámetros, los ejes de evaluación, las variables, los indicadores, los instrumentos y la ponderación de cada uno de estos valores. Aquí tengo una pregunta adicional. Hoy en algunas instituciones educativas están sacando las normas ISO. ¿En qué medida afectan al sistema de evaluación correspondiente dentro de este proceso? Verá, las normas ISO, en afectar directamente, como digamos, yo tengo una certificación ISO, eso me garantiza que yo acredite o que yo esté ponderado como una de las mejores instituciones. No, eso no. Pero el estar normado, el estar tener todos los parámetros acordes a la normativa ISO, le va a ayudar a tener una estructuración increíble dentro de lo que es su universidad. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En el sentido de que usted va a tener formatos exclusivos para todo. Digamos, va a tener un formato para lo que es la presentación de sílabas, un formato para la presentación de exámenes, un formato para la presentación de hojas de vida. Entonces, usted va normalizando y no cada quien pone lo que desee, ¿sí? Esa es la diferencia, que con la normativa ISO usted normaliza todos los procesos administrativos, ¿sí? No es de calidad educativa, sino es de calidad administrativa. O sea, usted normaliza procesos administrativos, no procesos de calidad educativa. Eso debe tomar muy en cuenta. Sí, disculpe, maestro, los colegios Calasancios, me parece que son, ellos se manejan en base a la categoría ISO 9001. Y es verdad, son procesos los que manejan para poder tener unos porcentajes que le garantizan esa calidad de procedimientos. Pero en el tema educativo, incluso hasta se vuelve un poco complicado porque tienen que mantener unos porcentajes en cuanto a los estudiantes que pasan el año y todo eso para poder... Claro, exactamente, hasta dicen que cuántos tienen que perder, o mejor dicho, cuántos no pueden perder. Así es, y eso genera también una dificultad porque hay vuelta bien a la manipulación de que estamos aquí un poco complicados y quieren regular, pero si lo hacen bien, yo creo que también, o sea, no está mal que se manejen procedimientos que permitan tener unos estándares que nos facilitan los procesos en una institución. Sí, es verdad, por eso le digo, es más de la parte de administrativa, de logística, y más allá de valoración de criterios educativos. Yo le comento eso porque igual pertenecía a una comisión de acreditación de las normas ISO cuando tenían en una facultad que yo trabajaba. Entonces ahí lo que se ponderaba era procesos, tratar de y tener los procesos normados, tratar de tener formatos para todo, tratar de que exista un modelo de procesos para poder realizar las cosas. Eso es lo que más pide la normativa ISO. Más allá de tratar de ver, por ejemplo, que cuántas horas se está enseñando, ¿no? Ellos ven que se norme el número de horas de acuerdo a una normativa internacional. O sea, yo recuerdo que cuando estudiaba yo el bachillerato, por ejemplo, las horas eran de 45 minutos. No sé de cuántas horas estén dando actualmente las horas académicas. Pero algo que pediría la norma ISO
es que se regule y sea la misma cantidad de horas aquí, en Estados Unidos, en España, en cualquier parte del mundo, que sea de esa forma. Eso es lo primordial, o sea, el tratar de que todo esté normado, de que todo tenga relación. ¿Alguna otra duda? No. Entonces, si no tenemos ninguna duda, igual yo en estos días ya les voy a subir estos instrumentos, voy a buscar la matriz de educación superior para subirles y que tengan todo ese apoyo. Igual, cualquier duda, estoy a las órdenes. Nos veremos la siguiente semana, que tienen igual clases conmigo, y espero que hayan aprendido lo que hemos visto en estos dos días. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Sí, por favor. Gracias, gracias. Que nos gracias. Gracias, Master. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Una buena noche. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Magíster. Y que pasen una bonita noche, compañeros. Compañeros, ya se terminó porque me quedé un momento. Hola. Parece que ya se terminó porque no están, pero ya te voy a dar la foto. Sí. Gracias.
Hasta mañana, compañeros. Esta mañana.